Ah, ok. No hay vestido largo. Ya ando yendo por todos lados. Sí. Telita, aquí a la cocina no ha venido con estas viejas huevonas, va. Vaya, vamos a ponerlas al tiro, Estelita, porque estas viejas son muy huevones, esperando por aquella fea, digo, bella, que está allá, ¿ves? Va, que le digo fea y la Lidia se pica, ¿sabe por qué, ni a Lidia? Usted es hermosa, señora, usted es guapa. Sí, claro. Ahí me están regañando que porque no me pongo una cola la patrona aquí, ¿ves? Tienes razón. Es que pero no. Es su peinado, va. Probablemente sí lo va a tener para. Sí, claro. Pero es que mire, ve, el pelo es demasiado liso y si le pone una cola le va a arruinar. Va, ni a Lidia. Pero vaya, ahora sí le dice a ella, ¿por qué no le dice a esta bicha? ¿Por qué no? Así le dije yo, ¿por qué conmigo la agarró? Ajá, ¿por qué solo con mi tía Lidia? Exactamente. Usted me dijo. Sí, exactamente. Ajá. ¿Y cómo la conoce tanto usted? ¿Cómo la conoce tanto usted? Jonathan, es que estás contigo, mi hijo. Ay, no, qué vergüenza. Y ve, aprenda, vea. Aprenda uno, mira, si la comida bien. Y mire, ve. Hasta que repite. Es que ella es como la chismosilla. ¿Qué pasa? Mira, cuando dice una cosa, dice otra. Ah, ella. La comida rica. Huela y Mari. Tiene razón, mi tía. Mire, mire. A mi tía jamás la igualé. No. Ah, bueno, si sí, comparamos. Sí, comparamos. ¿Y Mari? Sabor y amor que le ponen. Y Mari. Reemplaza. Y Mari, si comparamos. Sí, la Lady. La Lady no sabe cocinar, pero ella le dijo algo importante: que ella cocina con amor. Y eso, que cocina con amor. Es el que le da sabor. No, ella cocina con aceite. No, no, ella no cocina de mala gana. La que cocina de mala gana es la mexicana. Pero ella no cocina de mala gana, pero tampoco ese como ese toque de que quiero que les encante. Vaya, pero ahí es porque ustedes lo ponen, no porque lo ponen. Yo puedo tortilla también, ya sabe. Ah, no sé, sabía de la Joana, la Norma. No, tortilla que esa, no de la... Ah, ok, ok. Otra cosa no le hago yo. Ok, yo no sabía. Vaya, entonces, ¿y Mari? No, espérame, antes de que llegamos para allá, es milagro que la liga está ahí. No. Ah, pues ya bromea. Pues ya ves. Se le avisa que no más viene entrando la pobre, ni camarón se le escapa a usted, mire. No, le dice, ni a Lidia no ha estado la comida, muy temprano sí, viene. Claro, yo no vengo a ver si está la comida, vengo a ver la. No, es que, mire, ni a Lidia, la verdad, fíjese que... Mala onda, ¿cómo le han puesto esa, ¿cómo se llama? Esa mala imagen a usted. ¿Quién le puso eso? Que solo a comer viene, fíjese. ¿Quién le puso eso? O sea, es cierto, pero la... La yerma. Mire, es cierto, pero la mala imagen no. Dice lo mismo de usted. Mire, Marlon, fue viéndole lo mismo, dijo. ¿Y cómo es cierto? Ah, pues sí, por eso le digo, es cierto, pero mala onda que le pongan esa imagen, pues vaya. Ah, bueno. Que lo digan a los siete mares, a eso me refiero. Y a Lidia, y por fin va a traer a toda la comunidad de la delicia, les invitó. Sí, claro. ¿Qué le dijeron? Ya están alimentando. Ah, no, está bueno, sí, caramelizada. No, está bueno, está rica. Está. ¿Quién la hizo, Sirena? Ella es que extraña. Mire, y María, así de cocina, mire. En leña, mire. O sea, que estas viejas si hubieran cocinado. En arroz. Aquí lo quería hacer la Ismar y le digo yo, a mí me gusta. Sí, sí, sí. No porque pase la cámara, sino que no hay mejor sabor que la comida hecha en cocinada de leña. Pero mira, por esto, ¿ves? ¿Por qué? Por la huevonada de no estar en ese. Y hablando de huevonas y huevones y... Ah, hola Lili, hola Lili. No la había visto. No la había visto, Lili, que aquí es milagro, y es milagro que anda por aquí de nuevo. Por Armando otra vez. ¡Huela! Hola. Si yo estuviera aquí, vos lo peleando, más había por el mar. ¿Por qué? Ah, se está agarrando. Johnny. Está bueno. El toque de la papa está perfecto. La zanahoria está en el punto perfecto. El sabor riquísimo. Nadie lo ha hecho para la marca o para la comida. Para el almuerzo.
mira, más jugadito. Que si lo hizo para el almuerzo, para la comida, no va a tarde. Ah, no tiene razón. Mira, este niño ya está casado siempre. Fíjate que. Le voy a sacar un beso para que aviven. Vaya, no. Mira, ve, dice Marlon que no querés de los Neyeles, te lo puedes zampar también. Acuérdese que él es un niño casado fiel. Este niño ya está casado y siempre de tonto, siempre de estúpido va a meter la línea. Perdón por decirte la verdad, ya todavía la Lidia. Mira, no, solo porque no le decís nada, me la verdad que antes la quería. Yo sé que es la que tiene todavía ahí, mi calzoncito ahí. Anda con el chancito. Es que lo que le hace falta. Yo estoy hablando con una señora de su edad y me dijo, los otros que necesitamos, ¿no? Que primero de una buena calentamos. Y paja, que se nos vaya la... Ah, las ganas, ¿no? ¿Le van las ganas? No, ¿qué es lo que le pasa? Ah, la menopausia. La menopausia, paja, eso es paja. ¡Paga, roya! No, que dice Nano que pasa que la menopausia no existe en la mujer y que después de eso ya no le dan ganas. Que lo que necesitan es nomás una calentadita. Nomás. Así me dijo una señora la edad de Daniela Lidia, idéntica a ella. Pero fíjese que ustedes los hombres sí la llevan de perder en ese sentido. No, pues sí, ahí ajá, es otro tema. Sí, pero... Sí, pero existen las patillitas mágicas y no hay problema con eso, ya, vaya. Entonces... Oye, la Nano. Que ya no se te... ¡No! Eso está diciendo, va, que eso está diciendo. Pero no, por eso ni con las pastillitas, pues. Ya, pues eso ya por pululo. Algo muy claro aquí. ¿Y qué son marica? Tiene que sea familia de Armando, ¿ah? ¿Qué culpa tengo yo de decir? La chicle quedó. ¿Ves? Pero si aquel así le pone... No, esta bicha chicle, no, chica. Yo compro de otra cosa. Ah, ¿no? Cabal. Vaya, ajá. Entonces. ¿La bolita quién? ¿Y esa bolita quién es? Mira, mi llama te. Lo digo por la Johanna, hombre, bolita, y la ves y. ¿Ah? Ya te quedaste diciendo. ¿Ya te echaste el tuyo, no? No. Echaste el tuyo, hija. Vaya. Sí, esta bicha andaba sudando mucho y todo, le cayó. Así como la mona tienen que andar, ¿ves? Así como la mona tienen que andar con ¿cómo se llama eso? Abanico. 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 Abanico casero. Cuando venía Boba, ahora porque dije yo, ¿y esa bolita quién es? Porque le dice así, menor, le estoy diciendo a la Bessie y a la Johanna, dije yo. No, pero mira, yo te entiendo más que nada a la... Tan paja ya. Sí, había bajado un poquito, no, pero hoy ya va con todo. Se te ve la cámara. Así la cámara le va a ver más gorda. Ayer el niño que se le nota que ha bajado a la Neidy. Ayer andaba sí, la Neidy, sí. Le quedaba bien sopado. La Neidy ya bajaba la panza. Yo siento que me va a caer cuando andemos ensayando. De verdad le quedaba flojo. Sí. Ahí sí se le nota que ha bajado. También la Estela ha bajado. Pero la Diana ha bajado, pero ya se quedó, hasta ahí llegó ya. Yo a la Estela sí le miro cambio, pero no es que no hemos bajado, no hemos bajado. Solo ha bajado la Estela, Sugar, la Neidy, prácticamente. De que la mexicana, como no contábamos con los de la banda, los de maquillaje. Los de la banda, el maquillaje, los decoradores. Entonces. Sí, va. Ay, la sirena. Mira, mira, mira. Alcanza para el papel. ¿Quién? ¿Quién quiere ir para la casa? Y ahí mismo va todo. Sí. Pero quiero ver que la quede bien bonito. ¿Dónde la vas a maquillar? Aquí en la grama. Ah, no importa. Entonces, allá abajo la quería maquillar. A ver. Allá abajo van a decir, esta niña no quiere huevar, van a decir si vas allá abajo. Entonces, ¿a dónde? ¿Y la luz? No, no sirve. No, ahí está bien, poner el ventilador si querés y ahí está bien. Es que va a ser la Melisa, es la Melisa. Pero como ella tiene maquillajes especiales para el sudor, dice la Chiclin. Sí, la de ella dice que... Ajá, ya. Mira, Lady.
Fíjate que había una sopa de algo que había que del otro día. Que la metieron en la refri, parece. Hola. Ah, no. No escuché. ¿Cómo? Oiga, ella misma lo dijo, oiga. Sí, tiene un gran honorzazo, ¿sabes lo que le dije? Mira, si esta bicha no te deja bien, le vamos a... Va a pagar $50 de multa, la chiclín. Sí, a vos te lo va a dar, porque en vez de maquillarte va a ser el ridículo. ¿Oíste, Melissa? Tienes que dejarte bien, si no te va a pagar $50 para que te desmaquillen y te maquillen. ¿La qué? No, ya está bien. Déjame de cerca. Ya está bien. Pero sí le habían puesto una, pero así hasta aquí le llegaban, así estaban exageradas. Pero está bien sencillo lo del pelo. Sí, lo del pelo sí, no mucho. Sí, eso. Pero también con el vestido, es que mira, el vestido es escotado también detrás. Por Dios, mira, ¿quieres que te diga la verdad? Te ves bien. Ofendeme. No, te ves bien bonita. No. Mira, te ocurre ofenderla porque te la verás. Oiga, la ya te la tienes que dar a chuga, ¿ok? Cállate. ¿Sabes qué? Cuñada. Así, okay. No sé yo cómo salir. ¿Sabes qué? Que ayer es bien ahorita. Una horchatita bien rica, bien heladita con este calor. Yo ahí en las redes ya he visto una. ¡Ya, Freddy! ¡Queremos una! No, yo no la he visto. Es tuya, vaya. ¿Ya quiere cama? Dice que haga una. Una limonadita con bastante hielo. También, no. Horchata está bien, pero para almuerzo con esto. Ayer que fuimos, teníamos allá.